Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los Gallos de Querétaro regresaron motivados a los entrenamientos después de conseguir 3 victorias consecutivas y con esto meterse en la pelea por la calificación. Ya empezaron a trabajar para el importante partido de este fin de semana contra América, otro equipo que llega con un buen envión anímico tras ganar partido en Liga, después ganar en Conca Champions y empatar como Monterrey. El que habló este día al respecto del buen paso de los Gallos fue Joaquín Beltrán, lo escuchamos. Faltando 4 jornadas para que finalice el torneo, Querétaro necesita 9 puntos para entrar a la liguilla. Por ello, en el duelo del próximo sábado ante América no habrá margen de error, aunque este será uno de los partidos más complicados que tenga que encarar Gallos. Al interior del equipo se vive un buen momento tras los triunfos cosechados en las últimas fechas. Tenemos que pensar el paso a paso, ir partido a partido. Tenemos una visita realmente complicada, ¿no? El sábado ahí a la casa del campeón del fútbol mexicano. Pero creo que los jugadores están cada vez más convencidos de lo que tienen que hacer dentro de la cancha, los ves cada vez más atentos y más concentrados a lo que tienen que hacer, y pues la idea es sumar la cantidad de puntos que nos permita llegar a la calificación, pero como te digo, en este momento no la tenemos y tenemos que seguir peleando. Víctor Manuel Bucetich le ha dado una nueva cara a Gallos. El accionar de algunos jugadores dentro del terreno de juego les ha merecido un llamado a la selección mexicana, lo que motiva a toda la escuadra a seguir mejorando de cara a las justas veraniegas. Por primera vez en la historia este equipo tenía representación en las diferentes categorías, ¿no? En la sub-17 Martín Rodríguez, que en este momento está. En la sub-20 pues Orbelín y Kevin ya fueron a hacer esa gira por Europa. Y están cerca de ser considerados para jugar un mundial, que eso es maravilloso. Y pues estamos muy contentos, ¿no? Nos hace ver que estamos trabajando por un buen camino. Y lo que sí es que nos conformamos. Queremos mucho más para este club. En cuanto a la lesión que sufrió el astro brasileño, Ronaldinho dijo que se encuentra en rehabilitación, por lo que no estuvo en el entrenamiento de este lunes. Y se espera que esté listo para el partido ante las Águilas. Informó Stephanie Fuentes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.